Hoy, 18 de junio, salió un sneak peek a la Snyder Cut, el cual es el primer vistazo oficial a la nueva versión de la película de la Ley de Justicia, y en cierto modo podríamos decir que es la oficial debido a que es la versión de Zack Snyder. Obviamente al ser un sneak peek no muestra demasiado, pero sí lo suficiente para llenar de hype a los fanáticos del proyecto. Ya que tuvimos la aparición de Darcy, rodeado de sus tropas un par de naves aliens de Apocalypse, y es que la idea original de Snyder siempre fue que Darcy fuera el villano principal. Pero por el cambio de director de Zack Snyder a Josh Whedon, se hicieron demasiados cambios, como el que el piano final terminó siendo Steppenwolf, el cual es un secuá de Darcy en los cómics. El hecho de que exista crea un sinnúmero de teorías entre los fanáticos sobre si esta versión será Caron, influyendo en el futuro de las próximas películas, como la película de Flash, Aquaman 2, la secuela de Shazam y muchas otras. El Snyder Cut llegará oficialmente el próximo año 2021 y será transmitido por la plataforma de HBO ⁇. ¿Cuál es tu opinión acerca del Snyder Cut? ¿Apoyas el movimiento desde un inicio? ¿Esperas ver pronto el proyecto? No es en comentar si así lo prefieres. Yo soy King Geek, hasta la próxima.